El nuevo Comité del Barrio Las Américas es un grupo de ciudadanos del barrio con el mismo nombre que con sentido de pertenencia. Se organizaron, hicieron actividades, recogieron fondos y recuperaron el parque del barrio. Hoy lo entregan a la comunidad. Yacelyn Andrea Cortés tiene la historia. Hola, muy buenas tardes. Me encuentro desde el Parque de las Américas, en donde el nuevo comité de este mismo barrio se ha empoderado y ha tenido sentido de pertenencia a tal punto de generar y realizar actividades para recaudar fondos para su mejoramiento y recuperación. El nuevo comité del barrio Las Américas ha venido trabajando de la mano de los vecinos para recuperar el parque que fue olvidado, según ellos, por las entidades públicas hace 70 años. Todo empezó pues a través de esa necesidad pues de querer ver mejor nuestro parque. Iniciamos primero haciendo la limpieza total de todo lo que fue la zona verde y también del parque infantil. Después de ello empezamos a trabajar arduamente para poder hacerle un poco de ornato de todo lo que son siembras de plantas florales y también en la recuperación de pintura en la parte pues de embellecimiento paisajístico. Kermés, sancochos, actividades de recreación y rifas son los medios por los cuales han recaudado el dinero que se le ha invertido a este parque, contando con la participación de niños, jóvenes y adultos. Hacía 70 años no se le hacía un arreglo locativo a nuestro barrio. Pues no hemos dependido del Estado ni de la Alcaldía de Cali. Nosotros hemos dependido de nosotros mismos. Nosotros mismos estamos reinando nuestra comunidad. Los invito a que ustedes, ahora que van a ver este video, vengan al barrio Las Américas, carrera 12 con 40, para que conozcan qué belleza de parque, qué pueden sacar de ahí positivo, cómo hicimos nosotros, aquí les contaremos, para que ustedes en otros barrios que tienen los parques abandonados, también se empoderen de ellos. Es muy fácil arreglarlos, solamente se necesita tener voluntad y ganas. Este nuevo comité del barrio de Las Américas lleva más de un año y medio trabajando arduamente en pro del mejoramiento de este barrio, con más de 30 integrantes. Informó Yacelyn Andrea Cortés para La Voz, el noticiero de nuestra gente.